descartó a Roberto Trotta como ayudante de campo. Muy bien, el turismo, como siempre, en mediodía en CN23 con nuestro compañero especialista en la materia, Ricardo Cenero. ¿Cómo te va, Ricardo? Hola, Juan. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Vamos a hablar de turismo y de deporte. Vamos a hablar de la Copa América y lo que representa esta Copa para los ingresos de turismo en la República Argentina. Uno de los lugares que se ve favorecido con muchos beneficios son las provincias sedes o los destinos sedes, como en el caso de Jujuy, que estamos viendo imágenes ahora, Salta, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, y la ciudad de Buenos Aires y el Estadio Único de La Plata. Pero yo creo que aquellos destinos como Córdoba, como Salta, donde son, sí, tienen un gran capital de turismo, se los ve beneficiados. Se habla de mucho dinero que ha dejado esta Copa América y una gran vidriera. Creo que tenemos una comunicación telefónica con el secretario de Turismo de la provincia de Jujuy, Jorge Nocetti. Pablo Messina, Ricardo Ceronero, lo saluda. Nocetti, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gran saludo para todos allí. Bueno, ¿qué ha dejado esta Copa América para Jujuy, Nocetti? Bueno, la Copa América ha sido muy importante para nosotros. Los dos partidos que teníamos previstos en la subsede ya se han jugado. Esto significa que para nosotros la Copa terminó como subsede. Y ha sido muy importante desde el punto de vista de la prensa que ha llegado a Jujuy a cubrir el evento, como también de los turistas que se han acercado. Nosotros hemos tenido la suerte de tener en el sorteo a Bolivia. Bolivia es un país fronterizo de la provincia y eso ha generado una enorme afluencia de turistas del vecino país que han venido a ver su selección. Inclusive ha estado el presidente Evo Morales mirando el partido en la cancha de Gimnasia de Jujuy, que es donde se jugó. Y también hemos tenido una importante afluencia de periodistas tanto de Costa Rica como de Colombia, de Bolivia, y algunos japoneses que originalmente, ustedes saben, en la Copa iba a participar Japón en el grupo A, con sede básicamente en Jujuy, y al final, bueno, por los hechos conocidos del tsunami que sufrieron, no pudieron venir, pero también esos periodistas no cancelaron su visita. Así que hemos tenido cerca de 240 periodistas acreditados en la subsede durante toda la semana, y esto ha generado obviamente una enorme repercusión mundial. Incluso con el Ministerio de Turismo de la Nación hemos hecho un evento de agasajo a la prensa y de mostrarles a través de imágenes Argentina para que ellos puedan tener una idea y no solo quedarse con lo que veían en la subsede. Así que la repercusión ha sido muy, muy buena. Y desde el punto de vista de los turistas, hemos hecho nosotros una evaluación considerando que la primera semana de julio nunca tenemos todavía vacaciones de invierno en el país, y hemos tenido en la primera semana de julio, que ha sido precisamente la disputa de la Copa, alrededor de 25.000 personas, turistas en la semana, cosa que es un número bastante inusual. Nosotros atribuimos que de allí, pues muy difícil por ahí saber quién está por la Copa y quién no, pero hemos hecho un muestreo de encuesta y le atribuimos entre el orden de los 17.000-18.000 personas que han llegado básicamente vinculados a la Copa, ¿no? Jorge, bueno, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con CN23 y más allá de la Copa, decirles a todos nuestros televidentes que, bueno, Jujuy es turismo todo el año, que es bellísimo visitarlo, aquellos que no han tenido la posibilidad de hacerlo todavía, que aprovechen y que disfruten porque hay muchos atractivos para recorrer y para pasarla realmente muy bien. Si hay un lugar, Ricardo y Jorge, al que me gustaría volver, es a Purmamarca. Algún día volver, sí, fiestas tradicionales, por supuesto, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahí? Esto es Casabindo, la cuna jujeña, donde se hace el toreo de la vincha en conmemoración de la Virgen Nuestra Señora Asunción, reminiscencia del pasado español, en La Puna, realmente un lugar espectacular. Jorge, un abrazo. Un abrazo, un gusto y hasta pronto. Muy bien, a Jorge Nocetti, secretario de Turismo de la provincia de Jujuy. Gracias, Ricardo. Hasta luego, Pablo. Argentina prepara su partido. Estamos en la previa de este choque trascendental para el seleccionado argentino que aguarda por Costa Rica. Ya se encuentra desde ayer por la noche en la provincia de Córdoba el elenco, que es dirigido por Batista, frente a este seleccionado joven de Costa Rica, que es dirigido por Ricardo La Volpe. 4 cambios